traigo las entregas número 12 y número 13 de la colección de Spider-Man de Salvat. Con la entrega número 12 nos presentan La Boda, publicado originalmente en 1987, y esta recopilación incluye los números 290 al 292 de Amazing Spider-Man, el anual número 21 y Peter Parker de Spectacular Spider-Man número 7. En la colección es el número 19. Al guión tenemos dividido como guionistas y argumentistas a David Michelinie y a Jim Shooter, respectivamente. Michelinie es un escritor americano que nació en 1948 y ha trabajado tanto en Marvel como en DC. Sus trabajos en Marvel engloban la etapa de personajes como Spider-Man o Iron Man, y en DC ha escrito a Superman en Action Comics. Al dibujo tenemos también a varios autores, entre ellos a John Romita Jr. ¿Pero qué pasa con este tipo de cómics? Pues que el dibujo es muy parecido y no sabes cuándo es uno y es el otro, a no ser que lo leas en la portada. No hablaremos de ninguno porque no me apetece. El argumento de La Boda es, pues, el que es, La Boda. Os voy a leer lo que pone detrás del cómic, que no tiene desperdicio. Está usted invitado a la ceremonia de las nupcias de una de las parejas más famosas de Marvel, Peter Parker y Mary Jane Watson. Ser testigos de la boda del héroe arácnido y la supermodelo será uno de los momentos más esperados de todos los tiempos, especialmente porque es posible que no llegue a celebrarse. Fin. El tomo trae todas las portadas originales a lo largo de sus páginas y al final un artículo que nos cuenta el impacto que tuvo la boda de Spider-Man cuando sucedió, y todo lo que hizo Marvel para su promoción. Bueno, no deja de ser una mera anécdota, no hay nada más. ¿Qué me ha parecido a mí La Boda? Pues aburrida, sin sentido, es un revulsivo para sacar dinero en la época, porque el guión es malo. No, malo no, malísimo. Como Peter le pide a Mary Jane que se case con él sin siquiera estar saliendo como novios o algo, que creo que no le ha tocado ni una teta aún. Y cómo tratan el tema de la relación tan por encima, la historia que inventan para que Peter quede como el mejor y Mary Jane se case con él. Luego, las dudas estúpidas que tiene y mientras tanto, algunos enemigos de Spider-Man dando por saco sin venir a cuento. No sé, me parece que es un cúmulo de despropósitos que se hizo para vender cómics y ha envejecido fatal. No veas la cara que se me quedó cuando el señor del kiosco me lo dio y me dijo: toma, que se te casa Spider-Man. ¿Dónde me meto? Le tuve que decir, en toda colección debe haber mojones, y este es uno de ellos. Lo malo, que me va runto que no va a ser el único mojón. El dibujo tampoco acompaña, y hay viñetas que agüita. Las han dibujado mientras miraban la tele, porque si no, no me lo explico. O la aparición del señor francés Carmen. ¿Por qué? ¿Carmen es un nombre de chico en Francia? Mira que son raros los franceses, pero la putada que le hicieron a ese chaval, imagina de pequeño. En clase lo tuvo que pasar fatal, el señor Carmen. Bueno, en definitiva, es un mojón como la copa de un pino. Ya está, ya lo he dicho. No me voy a cortar, si algo es malo, y esto lo es. Una historia vende cómics con unas pocas ganas de hacerlo bien que tira para atrás. Si os estáis haciendo la colección salteada, os lo podéis saltar muy gustosamente. Creo que le voy a poner Loctite en las páginas para que nadie pueda abrirlo nunca más. Con la entrega número 13 nos presentan Spider-Man Noir, publicado originalmente en 2008, y en esta entrega nos meten las dos historias publicadas, que son Spider-Man Noir del 1 al 4 y Spider-Man Noir Ace Without Face del 1 al 4. Muy completo este tomo, y en la colección es el número 59. Al guión tenemos a David Hein y a Fabrice Sapolsky. David Hein ha estado trabajando en cómics desde principios de los años 80. Es un autor muy prolífico que en muchos casos dibuja y escribe sus obras. Ha trabajado en Spawn, en X-Men, en The Brave and the Bold, en un one-shot de Deathstroke para los eventos de Crisis Final, ha estado en Detective Comics y se ha encargado de algunos What If de Marvel. Al dibujo tenemos a Carmen Giangiomenico, nacido en 1973 en Teramo, Italia. Es un artista de cómics que empezó su carrera en 1995. Dibujó la serie limitada Examen para la editorial Phoenix. Entre los años 99 y 2004 hizo muchas cosas italianas, y en 2005 Marvel publicó su serie limitada Vegas y un What If presentando al Capitán América. Siguió escribiendo la trama, el guión y los lápices de Daredevil, y también está trabajando en The Flash para DC. El argumento nos traslada al Nueva York de los años 30. La corrupción reina las calles de la ciudad. Jefes mafiosos de bandas criminales como el Duende han tomado el control de la ciudad y han untado de pasta a todas las instituciones, pero un joven rebelde, Peter Parker, adquiere poderes arácnidos y los pondrá a todos finos filipinos. Como extras nos trae una extensa galería de portadas alternativas, una entrevista a los autores y un par de páginas de bocetos. Así sí, los extras de este tomo sí son de calidad. ¿Qué me ha parecido a mí este Spider-Man Noir? Lo primero que os tengo que decir, que me ha gustado muchísimo, y por 13 euros es el mejor de la colección hasta ahora, así que id cagando leches a por uno. El guión es bastante
bastante bueno. Te mete en la historia desde el minuto 1 y los personajes están muy bien construidos y trasladados a la novela negra de los años 30. Los reconocerás a todos, con su carisma habitual, pero con cambios suficientes como para que tengan su propia personalidad. Verás a los típicos villanos de Spider-Man en un ambiente diferente y muy bien construido. Puede que un poco precipitado el tema de cómo adquiere sus poderes, pero en cuestión de guión, las dos historias son crema, con diferentes villanos y no se cortan en ser duros y crueles. Muy bien por esa parte. Ese Spider-Man realista y colérico hace que sea un personaje muy atractivo. El dibujo también es un punto fuerte. Le da ese toque de novela negra que necesita la obra. El juego de las sombras y las expresiones son muy naturales. Las escenas de acción están bien construidas, aunque tampoco son muy espectaculares. Un detalle que me ha llamado la atención es la telaraña de Spider-Man negra y las lágrimas de los personajes dibujadas como la telaraña negra de este Spider-Man. No sé si quiere decir algo, pero me ha resultado chocante cuanto menos. Le tenía muchas ganas a este cómic desde que jugué al Spider-Man Shattered Dimensions, que la parte de Spider-Man Noir era la que más me gustaba. Ahí, sigiloso. Súper recomendable este juego. Bien, en definitiva, este cómic es muy recomendable y que meta los dos números en un volumen es muy atractivo, porque son 8 números y un montón de extras por 13 euros. Y además es muy entretenido y bastante bueno. Ese mundo alternativo le viene muy bien al Trepamuros. Y no, no es Batman, se le parece, pero no. Bien, pues ya me despido. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más y nos vemos por aquí y por Twitter, también por Wacoon. En la descripción, como siempre, os dejo mis redes y las del fotógrafo del final por si queréis ver más fotos de David. Un saludo grande. Adiós.